esta alcantarilla instalada en pleno cauce de la quebrada El León será retirada para siempre. En su lugar se implementará un badén. Solo el desnivel tendrá 40 metros de largo y una profundidad de 3 metros en su lecho del río, a base de piedra de mampostería y cemento. Empezamos la semana pasada, el lunes, primero limpiando también el canal, porque igual se hizo la limpieza el año pasado, igual algunos irresponsables han dejado material dentro del canal. Ese ha sido el trabajo que hemos hecho de limpieza. Pero también tenemos el problema aquí en el cruce, ¿no?, que es lo que causó mucho daño en el 2017. Tenemos una alcantarilla muy pequeña, que el 2017, cuando vinieron las lluvias, las piedras, el barro se tapó, y eso rebalsó y es lo que nos hizo daño, ¿no?, porque el agua llegó pues a algunos sectores del distrito, ¿no?, El Milagro y también Huanchaco. Los trabajos iniciaron al costado de la pista de la avenida Miguel Grau. Esta maquinaria habilitó un carril más a manera de desvío, que se implementará este martes desde las 6 de la mañana. Dos excavadoras sirvieron para iniciar la construcción del badén, una obra provisional que se ejecutará en los próximos 6 días. Entonces era un pedido de los vecinos y también nosotros estábamos de acuerdo que se elimine esta alcantarilla, cosa que ya hemos venido trabajando. Ayer terminamos ya el desvío para poder desviar el tráfico, porque esta es una avenida importante. Y hoy día ya hemos comenzado con lo que es la demolición de la alcantarilla y la preparación del badén, porque aquí va a ser un badén provisional, hasta que se pueda culminar el proyecto definitivo de esta autopista que estamos haciendo, el expediente técnico, la provincial. Esto va a ser una vía importante porque es el ingreso a Trujillo. Y en esta zona del cruce se va a colocar puentes, ¿no?, puentes modernos, ¿no?, en la ciudad de Trujillo, que permita mejorar el ingreso, ¿no? El badén estará ubicada a 200 metros de la Panamericana Norte y evidentemente se convertirá en una obra de prevención ante el anuncio de las lluvias intensas, que podría significar la activación de las quebradas. Entonces es el trabajo que vamos a hacer y ojalá que podamos fin de semana ya tenerlo listo, porque anuncian pues que las lluvias a partir del 10, a partir del 15, creo que la naturaleza está siendo generoso con nosotros, pues, ¿no?, de poder culminar estos trabajos y bueno, ya si vienen las lluvias, las aguas, ya nos encuentre preparado, ¿no? En ese sentido, los pobladores exigieron que las autoridades sancionen a las personas que arrojen basura y desmonte en el cauce de la quebrada El León. ¿Para cuándo ya estaría concluido esta obra? Mira, estamos planificando que domingo, lunes debe quedar listo, ¿no? El badén listo, sí, el badén listo, ¿no? Entonces, por eso estamos avanzando. Hemos colocado dos excavadoras, ¿no?, dos excavadoras grandes para que ayuden rápido, ¿no?, al tema del corte y la eliminación de la alcantarilla, ¿no?